Todo está pasando en el anexo. El Congreso tiene el Palacio y enfrente el anexo. Comisiones y espacios donde se discute, se debate, se investiga. Hay una comisión de juicio político que quiere saber qué hizo la Corte Suprema con coparticipación, qué hizo la Corte Suprema. Algunos hombres y mujeres citados tratan de explicar a veces lo inexplicable. ¿Pero qué está ocurriendo, estimado Espósito? Buenas tardes, Horacio. Hoy es un día central en esta historia porque está declarando Silvio Robles. Silvio Robles es el secretario y alter ego del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, y aparece su nombre mencionado en algunos de esos chats filtrados cuya legalidad está en discusión respecto de una relación con el ex ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, en el contexto de la emisión del fallo que benefició al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con el tema coparticipación. Dame un minuto, nada más. Tenemos testimonio de Robles, tíralo y Espósito nos enmarca para comprender. Le pregunto al testigo, efectivamente este dato es un dato veraz, ocurrió de esta manera, usted llegó a esta fiesta con el ex ministro y renunciado ministro de Justicia de la Ciudad. En esta comisión fui acusado de supuestas vinculaciones con personas, contactos telefónicos, reuniones. En atención a eso, no voy a responder la pregunta en virtud del artículo 18 de la Constitución Nacional. A ver, como seguramente nos vamos a chocar con esto en las sucesivas preguntas, voy a tratar de simplificar para que el testigo pueda efectivamente salirse de la esfera de la reticencia. Simplemente, ¿usted fue a esta reunión, a esta fiesta? Señora Presidenta, con el mayor de los respetos al señor diputado, ya respondí la pregunta. El tipo no responde nada. No, básicamente se ampara en el artículo 18 de la Constitución Nacional, no vayan a buscarlo, yo se los cuento, es el que restringe la posibilidad de la autoincriminación. Cuando hay una pregunta cuya respuesta podría ser una autoincriminación, en este caso para Silvio Robles, se ampara en esa garantía constitucional. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Silvio Robles, como hombre de confianza de Horacio Rosati, aparece sospechado de tener una relación irregular con un funcionario de una de las partes que litigaba en la Corte, en este caso la Capital Federal, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. D'Alessandro que no fue. Le preguntaron sobre eso, D'Alessandro está citado, probablemente vaya en las próximas audiencias. Básicamente lo que hizo fue reconocer que estuvo en una audiencia de conciliación entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires por el tema de coparticipación. A esas audiencias van solamente las partes y los jueces de la Corte. Silvio Robles reconoció que estuvo, aunque dijo que estaba allí como asistente del presidente de la Corte, Horacio Rosati. Respecto de todo lo demás, en la gran mayoría de las preguntas, esas que eran importantes para determinar si hubo algún tipo de irregularidad en el comportamiento de los jueces de la Corte, se amparó en este artículo 18 diciendo que esto podía autoincriminarlo y en consecuencia eludió la respuesta de cada una de las preguntas. En el juego de la democracia, yo hoy me preguntaba temprano, en el Congreso, dentro incluso mirando, escuchando lo que ahí se debatía, digo, todos, todas, al menos en este espacio, en este canal, son hombres y mujeres de bien. Yo no sospecho del señor Robles ni de D'Alessandro. Pero frente a la evidencia, porque hay números que no coinciden con otros números, al igual que Maqueda, hay una señora de apellido Burgos que firmó cheques por 1.000 millones de pesos, desfinanciando la obra social de los judiciales. Y la vida va. Hubo una pregunta que le formularon a Robles respecto de si conocía
a Marcelo D'Alessandro. Sí, ¿qué y dijo? Rechazó responder esa pregunta. Joder. Si a mí me preguntan, ¿lo conoces a Embón? Bueno, sí. Yo ahí creo que lo negaría porque podría llegar hasta ser delictivo. Por ejemplo. Pero no en este caso en particular. No en este caso en particular. Claro, entonces, bueno, rechazó tan siquiera la respuesta de si lo conocía o no lo conocía. Yo me amparo en el artículo 18. Bueno,